Oigan, así amanecimos. Bueno, ya son como las 10:30 más o menos, o 10. Pero vean, todos los techos de las casas ya están blancos en la noche. Yo pienso que estuvo haciendo bastante frío. Ahorita también hace frío, pero no tanto. Quiero que vean cómo se ven, como si estuvieran nevados ya. Casi la mayoría. Esa de ahí no, porque le da el sol más de frente y pues ya se le deshizo. Pero vean, todos los demás sí tienen bien blanco en la parte del techo. Ya después de haber visto el panorama, el clima, cómo se veía el día de hoy, que por cierto está soleadito, amaneció bien rico el día, aunque amaneció frío. Y pues ahora me vengo para acá, para la cocina, y voy a comenzar mi rutina de limpieza. Primero voy a estar acomodando lo que son los trastes, platos, vasos, cucharas. Todo lo voy a estar poniendo muy bien en su lugar. Mis vasitos o mis tacitas los voy a estar colgando aquí donde está mi área de café. Ahí voy a estar poniéndolas. Y vean que en la parte de ahí arriba también estuve poniendo más tazas, porque me daba un poquito de miedo de que Grace las agarrara. No sé si recuerdan que la había puesto en el área de café, pero en el área de abajo. Y así que me daba un poquito de miedo que Grace se fuera a cortar con ellas y las quebraba. Y ya ahora pues lo que son los vasos los acomodo aquí en la cocina, ahí en el cajón. Ya por último pues aquí voy a estar dándole una pequeña lavadita ya a mis trapos para ponerme a limpiar lo que es el horno de microondas. Y como ya les había comentado antes, yo no lo limpio con químicos. Hola amigas, buenos días y bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Samantha, por si estás aquí por primera vez. Oigan, el día de hoy quiero ponerme a hacer limpieza aquí en mi casa, pero primeramente pues ya vieron que levanté un poquito de cosas que estaban aquí, acomodé los trastes, pero ahorita lo que me quiero poner a hacer es a limpiar el refri. Quiero darle una limpieza, no diría que una limpieza profunda o extrema, pero sí quiero limpiarlo un poquito porque también quiero ir a hacer mi compra el día de hoy. Ya me toca hacer mi despensa quincenal. A veces la hago a la semana, a veces la hago a la quincena. Cuando siento como que tengo todavía para pasar la semana, pues sí, la hago ya hasta la próxima. Así que pues es lo que quiero estar haciendo el día de hoy. Espero que me acompañes, que este video te motive y te guste. Y pues les voy a mostrar cómo está el refri en estos momentos. Primeramente, por fuera está sucio. Tengo que limpiarlo muy bien por fuera. Quiero que vean, tiene manchas, así que es bien necesario darle una limpiada. Es lo malo de este tipo de refrigeradores, que rápido se le ven las manchas. Y pues por dentro quiero que vean, hay unos mangos a la mitad que dejaron mis hijas, que por supuesto no los voy a tirar porque son del día de ayer, así que los voy a cortar en pedacitos y se los voy a poner como en un plato o en un topercito para que se lo coman. Ya de aquí tengo esto que ya tiene como una semana guardado, así que ya lo voy a tirar. Tengo por aquí estos trastes que ya necesita sacarse. Y pues es como darle una limpiada con una esponjita nada más. Y por aquí también tengo que sacar cosas que ya no sirven de esta verdura que tengo por aquí. Vean, voy a limpiar los cajones también. No tengo mucha compra, así que se me va a hacer más fácil poder limpiar. Esto, por ejemplo, ya no sirve. Vean, está bien duro. Así que ya también lo vamos a tirar. Y pues sí, es como está en estos momentos el refri. Pero pues lo principal es cómo va a quedar el resultado. Voy a estar limpiando también eso con un trapito. No los voy a sacar, solamente voy a sacar las cosas. Y con un trapito con jabón los voy a estar limpiando. Así que pues vamos a comenzar con el proceso de la limpieza de aquí del refrigerador. Y aquí pues ya voy a comenzar a sacar todas las cosas, así para que sea mucho más fácil ya al momento de estar limpiando. También voy a estar sacando los cajones ahí donde tengo la verdura y voy a estar separando la verdura que sí sirve y la verdura que no sirve para ya después ponerla en una bolsa de plástico. Y aquí pues ahora sí voy a comenzar a tallar muy bien el vidrio de las encimeras para poder desmancharlas, porque sí tenían como cositas pegadas. Y ya aquí el cajón pues también voy a estar limpiando lo que es la parte de atrás. Cuando le hago limpieza profunda o limpieza extrema, sí saco todos los cajones, los lavo muy bien ahí en el lavabo, pero pues en esta ocasión no voy a sacar nada de eso, solamente los cajones donde pongo la verdura, porque ahí sí necesitaba ya lavarse y sacarse.
También voy a estar limpiando aquí la parte de las puertas, voy a estarle también quitando todo y ya con un trapito húmedo con jabón, pues ya voy a estar limpiándolas y ya para finalizar le voy a estar dando una secada con una servitualla y pues ahora sí acomodar todo para atrás y ya pues aquí lo que ya no servía lo estuve poniendo en una bolsita. A los cajones, ahora sí les voy a estar dando una lavada a los dos cajones y ya también después me voy a poner a lavar trastes, pero solo que eso pues no se lo grabé ya que me tardé mucho lavando aquí los cajones porque como ven pues mis encimeras son bien pequeñas, mi lavabo es bien pequeño, así que tengo que estar como que manobreando mucho y estuve utilizando como una manguerita que tiene ahí mi lavabo, pero la verdad es que está como tapada, no funciona muy bien, así que ya al último lo hice mejor con un vaso, le estuve poniendo el agua y voy a estar haciendo aquí lo mismo, voy a estar secándolas muy bien y ya pues las voy a colocar. Ahora sí, ya me voy a pasar aquí a colocar de nuevo la verdura. La estuve sacando de las bolsas. Yo lo que son los tomates verdes, esos no los lavo. Y pues tampoco los limones, a veces sí los desinfecto. Pero pues en esta ocasión solamente los eché así. Y ya ahora sí, me paso aquí a limpiar por fuera el refrigerador para que se vea brillosito. Por fin ya terminé la limpieza aquí del refrigerador. Se los quiero mostrar para que vean. Bueno, porque ya vieron el antes, ahora quiero que vean el después de cómo quedó bien limpiecito, quedó rechinando de limpio. Vean, para empezar, la parte de afuera ya quedó bien brillosita, bien limpia. Ahora sí, vamos a abrirlo. Ya de este lado también las puertas súper limpias, aquí también. Vean. Ya por aquí también quedó vacío ya de que tenía pues muchos trastes con comida. Pero vean, quedó limpio, es lo importante. Uy, está listo ahora sí para meterle la comida que vamos a ir a comprar ahorita. Ya lo último que me falta es barrer aquí. Ya nada más voy a barrer, ya hasta lavé los trastes. Por aquí están, lavé los trastes que salieron de ahí del refri. Así que pues vamos a barrer y ya de ahí nos vamos a ir a cambiar porque no quiero que se me haga más tarde, ya son como las 11. Así que pues quiero regresar antes de que llegue Brianna de la escuela y también me quiero poner a cocinar ya que llegue. Ya después de darle una barridita aquí a la cocina, voy a pasarme a mi cuarto y me voy a ir a arreglar. Voy a planchar una blusa que tenía, pero que estaba bien arrugada. Y pues también me voy a estar dando una manita de gato. Voy a peinarme y a pintarme por ahí mis cejas. También me voy a estar enchinando mis pestañas. Me voy a poner un poquito de máscara. Y ya pues para finalizar un poquito de rubor, porque la verdad es que no me quise poner base ni nada de eso. No quería cargar la cara bien pesada. Y ya pues también a mi niña le voy a estar dando una peinadita aquí y la voy a estar cambiando. La quedamos, mami. Sí. La casa, mami. Oigan, pues ya estamos listas, ya nos vamos a la tienda. Aquí viene la Gracie y las dos venimos de verde. Ya nada más que ella pues le puse esa chamarra porque tiene una chamarra blanca, pero pues ya se imaginarán cómo quedan las chamarras de mugrosas y la tengo ahorita en la ropa sucia para meterla a lavar. Por eso no se la quise poner, así que le puse esa chamarrita y pues ya. Ahorita vamos voy a ir a la tienda del Walmart. Sí, mi amor. Voy a ir a la tienda del Walmart a hacer la compra, pero también quiero pasar rapidito a la Ross. Quiero comprar unas cabeceras y si encuentro unas cortinas, las compro. Y si no, pues me voy a esperar hasta cuando las encuentre en otra tienda. Y pues sí, ya vámonos porque el tiempo corre. Vean, ya llegamos. Ahora vamos a ver qué encontramos allá adentro. Estas botas están padres. Miren, son como plásticas por fuera, pero calientitas por dentro. Están bien bonitas.
Oh, miren, esas tan bellas también. Yo ando queriendo unas botas para Lisbeth, pero ella calza de gente grande, pero hagan de cuenta que no quiero que se vea como para adulto, pues quiero que se vea para niñas. Como este tipo, están bonitas, pero están chiquitas de la talla. Eso está siempre lleno aquí por lo regular. Siempre que vengo a la Rose me desvío de mi objetivo, porque de tantas cosas que veo. Quiero ver si encuentro unas pantuflas para Lisbeth. Acabo de encontrar unas pantuflas para mí. Vean, están súper bonitas. Cuestan $10, así que me las voy a llevar porque tenía unas, pero ya quedaron bien mugrosas y ya las tiré a la basura. Vean, acabo de encontrar estos jarrones súper bonitos que son como para poner el arroz. Como que me interesa llevármelo. Vean, son de los que se están usando con tapadera de madera encima. Voy a ver si me lo llevo, la voy a pensar. Me encanta venir a esta área, aquí donde están los trastes. Me gusta mucho. Ya necesito una nueva de estas, porque la que yo tengo ya está súper viejita, pero de todas maneras sirve. Me voy a esperar. Miren qué miniatura. Está bien chistosita. Hay para hacer galletas. Estos son para hacer galletas. Después voy a comprar uno porque mis hijas quieren hacer galletas. Y vean, oh, este me interesa. Son como para hacer los cupcakes y ponerlos aquí. Jabón para bañarnos. Y sí. Voy a agarrar una bolsita de manzanas, limones, una de mandarinas, nada más que estas me fijo que no vayan a estar mayugadas. Esto es todo lo que llevo. Ya llegando a la casa les muestro como más a detalle qué fue lo que compré para esta semana. Y ahorita ando aquí en el área donde están las chucherías, los accesorios. Me quiero comprar unos aretitos, así que ahorita pues voy a buscar y voy a ver cuáles me llevo. Ya llegamos ahorita a la casa, ya cuando llegué ya estaba Briana aquí, así que me ayudó a sacar todo. Tengo por aquí todas las cosas en el piso y ahorita voy a comenzar a sacarlo. Se los muestro y pues ya después lo voy a guardar. Pues oigan, amigas, aquí ya estoy comenzando a sacar todas las cosas de las bolsas. Por ahí Grace se acomidió a ayudarme sin que yo se lo pidiera. Ella me llevaba todas las bolsas. Y pues voy a acomodarlo aquí en las repisas para poderles mostrar. Y ya después yo lo voy a acomodar ahí en el refrigerador. Vean, voy a empezar por este lado. Compré de este cereal que es como de bolitas de chocolate. Este hasta a mí me gusta, así que por eso lo agarré. Agarré unos Vegos para el desayuno. Agarré carne para hacer un caldito de res. Agarré estos dos paquetes. Pan Bimbo. Crema, espérate Gracie, chorizo de res, jamón, queso en cuadrito, queso cotija, queso fresco, queso mozzarella, bastante queso. Agarré también este jugo que es de como de granada, un aceite de olivo, un aceite de canola, 2 galones de leche, una crema para el café. Esta está bien buena, es de calabaza con canela y está bien rica. Esta latita para hacer un arrocito, caldo de pollo en polvo, unos Yakult, un adobo de Goya. Este que está bien bueno, no sé exactamente de qué es, pero están bien ricos. Un paquete de 4 de licuado de vainilla, de Lala.
agarré también más carne. Agarré estas de bisteces de res, un paquete de pechuga de pollo, dos de costilla, otra de piernitas de pollo, brócoli, limones, chiles verdes, serrano, una cajita de blueberries, frijoles, mandarinas, un paquete de manzanas, dos aguacates porque estaban bien feos, un manojito de cilantro y tomates, y ya por este lado agarré un paquete grande de huevos, mis aretes, estos fueron los que escogí. Agarré también este que es para trapear, porque tengo uno, para este trapeador solamente tengo uno, así que ya, me agarré otro. Este también que es para limpiar vidrios y limpiar espejos, he escuchado que es bien bueno y lo he visto en varios videos, así que por eso lo agarré también. Y agarré este jabón que ya tengo bien poquitito para los trastes, ya casi me iba a pagar, pero me regresé porque me acordé que me faltaba el jabón. Y creo que ya fue todo. Oh, agarré tres paquetes de agua y estos snacks para mis hijas. Por aquí tengo más cositas que se me olvidó. Agarré también este de arroz yasmín, plátanos. Agarré bastantes plátanos. También un paquete de jabones. Y agarré esta pomada que es súper buena allá en México. Y nunca la había mirado que la vendieran aquí en Walmart. Y creo que ya terminé con todo. Y ahorita les voy a enseñar el recibo. De todo lo que les acabo de mostrar, aquí está el total. Perdón por mis uñas, están bien feas. Pero bueno, el total fueron $334. Ahí está, $334. Todo está cada vez más caro. Uno vive en Estados Unidos, pero así como uno gana en dólares, así también gasta uno en dólares. Y por esto que acabo de traer, imagínense, $334. Y eso que no traje jabón para la ropa, Suavitel, productos de limpieza, así como para el piso. Así que ya se imaginarán, cuando voy a la tienda y traigo como papel de baño y servilletas, todo eso, me gasto casi $500 en una sola compra. Pero pues bueno, voy a tratar de estirar esta compra lo más que se pueda para 2 semanas. Pero pues vamos a ver. De todas maneras, aunque yo trate de estirarla, pues siempre tengo que comprar alguna otra cosa para la siguiente semana, ya que somos 6 personas. Y pues no nos alcanza como para los 7 días o los 6 días, porque a veces hay un día que salimos a comer. Así que pues eso fue lo que me acabo de gastar ahorita. Y pues sí, ya en todos lados está súper carísimo. Ya lo que voy a hacer es que me voy a poner a acomodar todo, porque ya también me quiero poner a guisar. Como oyen bastante ruido, mis hijas ya llegaron aquí a la casa. Así que pues ya voy a comenzar a hacer de comer también. Después de haber acomodado todo ahí en el refri, que ya quedó bien organizado, ahora sí me voy a poner a cocinar. Voy a estar cortando unos chiles pimentón, porque pensaba hacer los bisteces así como con chile pimentón y cebollita. Así que pues en este sartén estuve poniendo un poco de aceite y ya con los bisteces sazonados, ahora sí los puse en el sartén para que comenzaran a freírse. Acá por otro lado también estuve cortando una verdura, chiles, jitomates y cebollas para hacer un guacamole, así como para acompañar los bisteces y pues ya también acompañarlo con un arrocito a un lado. Y pues ahorita les voy a enseñar cómo es que voy a prepararlo. No va a ser el típico guacamole, o bueno, yo casi no lo hago de esta manera. Yo por lo regular pongo a asar o a freír la verdura, pero pues en esta ocasión quiero hacerlo como en crudo, nada más vaciárselo al aguacate, aparte de que es mucho más fácil. Y vean, aquí cuando veo que ya los bisteces están doraditos, ahora sí le voy a vaciar lo que es la cebolla y el chile pimiento, lo voy a revolver muy bien, y ya cuando veo que está como blandito o un poquito más caramelizada la cebolla, ahora sí ya le voy a apagar.
Y ya aquí en el molcajete voy a vaciar el aguacate, los voy a sacar de ahí de su cáscara y voy a comenzar a machacarlos, pero con un tenedor solamente, para que quede pues como bien machacadito, pero también me gusta que le queden como trocitos de aguacate, así que se puedan sentir. Y ya que hicimos aquí la machaca en el molcajete, ahora sí le voy a ir vaciando el jitomate, la cebolla, el chile y también le voy a estar exprimiendo un limón entero. A mí me gusta que sepa mucho a limón y ya también le voy a estar poniendo un poquito de sal y de pimienta molida. Ya quedaron listos aquí los bisteces, ya les apagué, ya por este lado quedó listo también el guacamole. Ya nada más estoy esperando a que esté el arroz, lo hice con la verdurita que les enseñé, pero pues ya que esté todo, ahorita ya les muestro cómo queda. Metí los trastes aquí a la lavadora de platos para que se fueran lavando los que había ocupado para cocinar y pues también mis hijas ocupan trastes cuando llegan para comerse algo rápido en lo que está la comida. Vean, aquí ya acaba de estar el arrocito, ahí están los elotitos que le puse y trae como pedacitos también de chile pimiento. Aquí ya quedó mi plato con el arrocito y con los bisteces y el guacamole. Ya me voy a sentar a comer porque ya pues ya es tardecito y ya es hora de la comida. Así que pues provecho para los que van a comer aquí con nosotros y nos van a acompañar.